Chaco. Desde la Federación de Organizaciones de Base expresamos nuestro absoluto repudio a la salvaje represión policial desatada por orden directa del gobernador del Chaco contra los gremios y movimientos sociales que nos movilizamos el miércoles pasado. Lamentablemente, frente a la Casa del Chaco, donde permanentemente el gobierno de esta década ganada reprime, golpea, maltrata a nuestras mujeres, a nuestros chicos, a nuestros ancianos y a aquellos que van a pedir un trabajo genuino. Lo vimos el día 7 en el Chaco, pero también en la provincia de Buenos Aires y en muchísimas provincias. El hambre, la miseria y la desocupación está latente. Y viendo que es un experimento profundo en el Chaco. Ya lo querían anticipar con la ley antipiquetes. Porque se preparan, porque en estos momentos, como está apareciendo, está surgiendo en cada lugar. Hay 12.000 obreros suspendidos y despedidos en fábricas automotrices y autopartistas. Y esa situación se va a profundizar. Y la respuesta del movimiento obrero que se vio el 10 de abril ha sido contundente. Por eso, lo que están haciendo en el Chaco es una muestra de lo que quieren hacer a nivel general para hacernos pagar la crisis a todo lo que estamos. Con la venia primero de Nikich, primero de Rosa, después de Nikich, después de Capitanich y ahora de este fascista de Ivanov. Una provincia como el Chaco, que tiene la más grande desocupación, que tiene los compañeros originarios enfermos sin atender en el impenetrable, que tiene problemas con la educación porque no se les paga lo que le corresponde a sus docentes, que el hospital Perrando está totalmente vaciado y lo usa la policía para irse a cambiar y guardar ahí sus elementos represivos. Junto con los compañeros del resto de las organizaciones acabamos de ingresar a la Casa de la Provincia de Chaco. Han recibido el escrito que hemos presentado con numerosas firmas, decenas y decenas de firmas de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de izquierda, organizaciones piqueteras, delegados sindicales, repudiando la represión que se desarrolló el día miércoles 7 de mayo en la provincia del Chaco contra los trabajadores que se estaban manifestando por todos sus reclamos. En ese sentido queremos destacar esta movilización que hemos convocado el día de hoy. La saludamos fervientemente. Entendemos que es gravísimo lo que ha ocurrido el día miércoles. El gobierno de Vasilev Ivanov, el sucesor de Capitanich, ha reprimido brutalmente a los compañeros. Han impedido que los compañeros llegaran a la casa de gobierno para manifestar todos sus reclamos. En esa movilización estaban los compañeros piqueteros pidiendo por asistencia a los comedores populares, dado que el gobierno ha cortado la asistencia y los compañeros están viendo, sufriendo un ahogo financiero, alimenticio en los comedores. Los compañeros estaban reclamando el envío de agua al interior, localidades enteras no tienen agua potable en la provincia del Chaco. Estaban los estatales pidiendo el pase a planta permanente y el aumento salarial. Lo mismo los compañeros docentes que vienen y están protagonizando un proceso de paros. Es decir, que era una manifestación popular de piqueteros, de trabajadores, luchando por todos los reclamos, y la respuesta del gobierno de Vasilev fue impedirles el acceso a la puerta de casa de gobierno para que ellos pudieran ejercer su legítimo derecho a la protesta. Y el día de ayer hubo una nueva movilización en Chaco, con más compañeros. La respuesta de los compañeros fue aumentar la movilización. Más de 3.000 trabajadores, más de 3.000 luchadores se manifestaron nuevamente y nuevamente se toparon con la policía provincial que les impidió llegar a la casa de gobierno. El gobierno de Vasilev está aplicando la ley antipiquetes que pretende aprobar el kirchnerismo en el Congreso Nacional, que impide el libre derecho, el libre ejercicio al derecho a la protesta. Entonces nosotros queremos mostrarles esto a todos los trabajadores, porque esa ley antipiquetes que creó Pedrini, diputado nacional, dependiente de Capitanich, un hombre que fue colocado por Capitanich en el Congreso Nacional, el actual jefe de gabinete, ex gobernador de Chaco, y Kunkel del kirchnerismo, ya está siendo aplicada en Chaco. Y finalmente, para terminar y darle la palabra al resto de los compañeros, expresar nuestro más profundo apoyo a los piqueteros y a los trabajadores de la provincia de Chaco,
que se siguen movilizando y cada vez más. Nosotros como coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, junto a los compañeros del MCC y el Movimiento 20 de Diciembre de Chaco, estamos dando la lucha política para que triunfe este proceso de lucha del movimiento piquetero, del movimiento obrero, del movimiento popular de Chaco, y por eso entendemos que el desafío para torcerle el brazo al gobierno de Vasilev Ivanov es la convocatoria a un congreso de bases de todas las organizaciones piqueteras, de todas las organizaciones sindicales, de todas las organizaciones de izquierda, y que en ese congreso se vote un plan de lucha para derrotar el ajuste de Capitanich y Vasilev y conquistar todos los reclamos obreros y populares de la provincia de Chaco. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Luchar, vencer, obreros al poder. Luchar, vencer, obreros.